Hola, 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 hola. Bienvenidos una vez más a Paisa Deportes Live TV, su programa de cada 8 días, entrevistas, invitados del mundo del deporte. Hoy con un invitado muy, 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 muy especial, a quien agradecemos su presencia. Un poquito, hemos tenido un poquito de dificultades, pero ya estamos al aire. Primero, saludamos a Caroline Ábalos, nuestra panelista. Caro, bienvenida. Y gracias también por el esfuerzo hoy con este invitado tan especial. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes, buenas noches Chesto y por supuesto al profe Junes Kim. Primero. Este día nos tiene que enseñar a pronunciarlo en español, en paisa, en japonés. Profe, bienvenido a Paisa Deportes Live TV. Buenas noches. Mucho gusto, Checha y Caroline. ¿Cómo le va a ustedes? Muy, 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 muy bien, profe. Felices de tenerlo acá. Usted es todo un personaje, porque son muchos años viéndolo en la ciudad de Medellín. Usted ha hecho historia y nos complace hoy poderle contar a todos nuestros televidentes parte de esa historia para quienes se van uniendo a esta transmisión. Son casi 50 años, por allá en 1970, que el profe Junes Kim recorrió 14.000 kilómetros desde Japón a Medellín. Wow. Profe, hablemos un poco de eso, de esa avenida, porque se vino lejitos de la casa, ¿no? Sí, bastante lejos. Yo vine aquí a Colombia en 1970, empezando en Bogotá, con Coldeportes Nacional. Y estaba al servicio de Federación de Gimnasia. Y después, nuevamente, como había terminado el programa de Federación, entonces me fui a Venezuela, más o menos como 8 años. Y nuevamente me vine aquí, Medellín, eterna primavera, ciudad muy bella, me enamoré de acá y ya no quiero irme de ninguna parte. Vea, profe. ¿Te enamoró de acá o acá? A ver, cuéntenos eso. Me enamoré de Medellín. Ah, enseguida nos va a contar esa historia porque le cuento, profe, que este programa va dirigido también a la comunidad sorda. Y por eso le damos la bienvenida a don Carlos Areiza, nuestro intérprete de lengua de señas, también a quien agradecemos el esfuerzo del día de hoy. Lo pusimos a correr, Carlos. Bienvenido. Gracias, Sergio. Gracias, Carolani. Gracias, profesor. Bueno, aquí estamos listos para el ejercicio de esta noche y pasar una hora bien entretenidos. Vení, Carlos, y entonces la interpretación de lengua de señas es en español, es en japonés. ¿Cómo funciona ahí el tema de las señas con otros idiomas? Bueno, hay una lengua de señas internacional que se usa como un inglés, pero cada país tiene sus señas, entonces vamos a hacer lengua de señas colombiana para todos. Bueno. Lo más importante entonces es que al final no podemos dejar al profe sin su ritual. Aprovecho, de hecho, para decirle a todas las personas que se están conectando a nuestro live que compartan esta transmisión, que podamos llegar a más personas con la historia del profe. Como usted lo dice, ha hecho historia en nuestro país y ha ayudado, ha formado grandes gimnastas y grandes seres humanos. Ya tuvimos por acá también a Jorge Hugo Giraldo, que nos debe estar viendo desde Estados Unidos, porque este es su profe, aunque él hasta ahora está terminando clases. Esperemos que, como el programa empezó un poquito más tarde, de pronto Jorgito se puede conectar. Háblenos, profe, un poquito de eso. ¿Cuáles son esos gimnastas que usted los tiene acá en su corazón? ¿O usted los va dejando ahí simplemente así? Bueno, salud. Jorge Hugo, como alguien muy especial,
¿Sí? Un niño, yo conocí cuando tenía 8 años. Un niño chiquitico, todo el mundo pone apodo, ¿cómo se llama? Cucaracho. Esa no nos la, esa no nos la contó. Ajá. Así como chiquitico y andaba, metía a todas partes. Era muy inquieto. Que cuando termina el entrenamiento, ya 8 de la noche, bueno, Jorgito, usted ya terminó el entrenamiento, pero él no se iba. No se iba y echamos varias veces, pero se queda entrenando. Y termina con los gimnastas mayores. Y así, entonces, no es como talentoso, talentoso, pero insistente. Y esta parte no tiene ninguno, pero hay algo como por mirar dónde tiene más talento para hacer gimnasia. Es una cosa que normalmente no se ve, pero muy coordinado su cuerpo. Maneja muy bien, no tiene fuerza, pero maneja muy bien cuerpo y entiende cómo se ubica en el aire. Eso que yo creo que destacó por esto, y tuvo muy buena época para estar como tercero del mundo, pero faltó 5 centavitos y no alcanzó. El profe usa los tiros. Paisa, no, ya, esa combinación está muy interesante. Profe, una pregunta anterior, porque suele suceder que quienes ejercen pues como la labor de técnicos fueron practicantes de la disciplina. ¿Usted fue gimnasta? Sí, señor. ¿En qué modalidad? Bueno, todos los aparatos masculinos, toca trabajar 6 aparatos, ¿sí? Sí. Hombres, tenemos 6 aparatos, hay que presentar todo. ¿Pero tenía uno fuerte o qué? Fuerte, mi fuerte era barra y garzones. Sí. Sí. Los mismos que Jorge Hugo Giraldo también... se perfiló como su especialidad. Sí, barra y paralelas. Él es bueno en paralelas. Yo no era tan bueno en paralelas, pero barra y garzón. Y Jorge Hugo, muy bueno en paralelas y garzones. Profe, descríbanos un poquito esos aparatos. Yo recuerdo que me costó mucho como aprender el orden olímpico de la ejecución de los aparatos. Checho, ¿tú sabías que hay un orden específico para presentarse en los aparatos? Existe el orden olímpico. O sea, tú no dices, vea, hoy yo quiero empezar por acá, por suelo. Yo hoy voy a empezar por la barra. No, existe un orden para presentar esos aparatos. El orden empieza suelo, siguiente alzones, anillas, salto, paralelas y termina con barra. Ese es orden olímpico. Entonces normalmente se ubica 6 equipos diferentes, 6 aparatos, y empieza a rotar sobre 6 aparatos. Entonces, quien empieza anillas, siguiente aparato va al salto, quien empieza barra, inicia segundo aparato al suelo, así sucesivamente hace rotación para que no choque ninguno.
Profe, una inquietud, porque es que nos llama pues, mucho la atención pues que alguien, ha pasado en Antioquia que, o en Colombia también, que ponen los ojos en otros países que son muy fuertes. En el caso, pues, Japón ha sido fuerte en la gimnasia. Y es fácil que como país lo escojamos, pero uno ya se remite a la época. Pues ahora como que es muy fácil uno tener referentes de otro país, en la internet y todo eso, pero es que hace 50 años uno tomar una decisión de ese tipo para irse al otro lado del mundo, ¿cómo fue eso? Pues yo digo, si de por sí es difícil emigrar, hace 50 años yo creo que era más complicado, ¿cómo fue eso? Bueno, esto fue hace 50 años. Esa época, Japón era mejor del mundo, hace 20 años seguido de campeón olímpico mundial. Entonces, el ojo de Colombia no miraba otra parte sino Japón. Y invitó un entrenador japonés y allí varias personas como yo candidatizaba trabajar en Colombia. Misma época había varios países, hasta Francia también pedía entrenador japonés y compañero mío vino a trabajar en Panamá de misma época. Y entonces a mí me dieron Colombia, entonces bueno, desde ahí estoy aquí y trabajando con Federación Colombiana de Gimnasia junto con Coldeportes Nacional. Y después terminó el programa y me quedé porque yo tenía mi meta para estar en Colombia y no alcancé a cumplir mi meta, entonces me quedé trabajando. Y así sucesivamente, ya 50 años estoy acá, todavía no he podido realizar mi sueño. ¿Cuál es ese sueño, profe? ¿Cuál es ese sueño que todavía no ha cumplido? Medalla olímpica para Colombia. Y tenemos esa reserva deportiva, ese cambio generacional. Se nos fue Jorge, 4 Juegos Olímpicos encima. 4 Juegos Olímpicos encima. Finalista del mundo, finalista en Copas del Mundo. Una leyenda prácticamente pues de la gimnasia. ¿A quién tenemos, profe, en ese momento para cumplir su sueño? En ese momento tenemos un gimnasta, se llama Andrés Martínez. Muy bueno. Él dice que él es su manager. Andrés Martínez dice que él es el manager. Él le consiguió esta entrevista. Está pendiente para venir a este programa también. También Andrés. Está pendiente para venir. Sí. Pero le falta trabajo. Es bueno. Pero si él, estando con un equipo grande, es posible llegar hasta ahí, pero estar en Medellín, Colombia, bastante difícil, no tiene misma disciplina de trabajo, no es que él indisciplinado, sino ambiente no deja, ¿sí? O sea, muy importante es tener meta, pero la base muy baja de nivel técnico. Entonces, de ahí, para subirlo allá, bastante difícil.
Hablábamos. Por decir. Adelante, por profe. Caso de Jorge Hugo, lo mismo. ¿Sí? Y él había trabajado y llega a buen nivel, pero estando ahí ya está muy cerca, pero como el camino tan lejos, bien, caminando tan lejos, entonces cuando llega a cierto nivel ya se cansa. Entonces yo veo el nivel no es persona, sino ambiente, país, que debe tener un nivel alto, de ahí un paso, dos pasos puede llegar, pero está a nivel tan bajo, entonces muchacho viene de un paso, tiene que dar tantos pasos para llegar a medalla olímpica. Profe, ¿y el fogueo internacional? ¿Tiene que ver ese fogueo internacional con esa mejora del rendimiento para que los muchachos en cabeza de Andrés Martínez y otros que me imagino que están ahí preparándose puedan llegar a cumplir no solo el sueño de ellos, sino el suyo, de tener un pupilo campeón olímpico? Es ambiente de entrenamiento. Hay que tener compañeros de alto nivel. Entonces, es posible, puede llegar. Pero si uno está destacado, lo mismo que sucede solo, ¿ya? Entonces, llegas hasta cierto nivel, pero de ahí, difícilmente llegar a Olimpiada, o sea, ganar medalla olímpica. Bueno, Andrés, ¿profe, tienes en los Juegos Olímpicos de la Juventud o esa medalla no cuenta, profe? Juventud ya, juveniles no cuenta. Andrés, a pellizcase. No, yo recuerdo muy bien en la entrevista con Jorge Hugo, y lo hemos tocado con varios deportistas, que han empezado a marcar diferencia en los resultados cuando tomaron la decisión de irse a otros ambientes, a salir del país, a foguearse con los deportistas que normalmente se ven en los Olímpicos. Y él mencionaba el sacrificio que implicaba, en el caso de él se fue un buen tiempo para España, si mal no recuerdo, y otro tiempo en Estados Unidos también, donde está radicado. ¿Qué tanto, porque para retomar ese tema, pero con respecto al profe, a Yuski, usted viene de una cultura con una disciplina muy férrea, no sé si muy rígida? ¿Qué tanto fue ese costo de encontrarse con una cultura tan folclórica, tan alegre, pero hay veces tan difícil en ese tema disciplinario? Bueno, por decir que yo dije la base más alta. Esto quiere decir no solamente técnica, sino también parte de disciplina, etcétera, de ambiente de alrededor de uno que ayuda. Pero acá está un poquito lejos porque alrededor no tiene ese ambiente. No solamente muchachos, lo mismo el país y la gente de ¿cómo se llama? La parte técnico, la parte de salud, los médicos, la federación. De todo así, toda la gente está relajado, no es con claridad para llegar hasta allá. Uno tiene que tener una meta y rígido, y tiene que ir con pauta y cada vez evaluando cómo vamos, etcétera, etcétera. Entonces, es posible para llegar. Pero yo le dije hace años atrás, desde que llegué a Colombia, un periodista me preguntaba, hace 50 años atrás,
Me dice, como profe, ¿nosotros cuándo podemos tener campeón olímpico mundial? Entonces yo le dije, no está, no sé cómo voy a contestar esto. Apenas vamos a empezar porque ni tenía colchoneta suficiente, aparte no tenía ni había aparato. ¿Sí? Pero bueno, hay que contestar. Yo le dije, bueno, más o menos, empezando el programa, conquista de medalla olímpica, por ahí necesitamos 50 años. Ay, profe, ya casi. Ya estamos listos. Estamos cerca, bueno, mucho más cerca como llegué, cuando llegué. Sí. Pero eso, o sea, programa serio, ¿sí? Y así puede llegar. Porque necesita más o menos 3 generaciones. Profe, ¿alguna vez en la línea de lo que se está hablando, usted me explicaba algo con respecto al error? O sea, el colombiano se equivoca y se ríe, ¡ja, me equivoqué! El japonés se equivoca y es como sinónimo o signo de vergüenza por equivocarse, por caerse. ¿Es así? Pues lo estoy diciendo de la manera, o así lo interpreté yo, o cómo es esa versión con el tema de la equivocación. Me refiero pues como a varios aspectos de la vida y obviamente en los elementos gimnásticos. Sí, eso ya cotidianamente acá dice, ¿no? Cuando uno equivoca, tranquilo, somos humanos, es normal que equivoquemos, ¿verdad? Entonces eso, aquí acepta equivocación, cuantas veces que quiera. Pero en cambio nosotros, sí, aceptamos una equivocación, pero uno no se puede equivocar misma equivocación. Puede que tenga otra equivocación, pero no misma equivocación. Es una vergüenza, o sea, una persona que no está serio para corregirlo. Y así que esta parte que hice comparación yo con Japón, nosotros avergüenza por repetir misma equivocación. Bueno, a ponernos las pilas. A ponernos las pilas. Profe, revisando un poco la historia suya acá en Medellín, también veo que vivió algo muy tradicional en el deporte antioqueño, y es que usted llegó a un colegio, como profesor de colegio, al Gilberto Alzate Avendaño. ¿Fue así? Eso cuando yo estaba en Bogotá, ¿sí? Que primero que vine, yo no me acuerdo exactamente cómo se llama el colegio, yo creo que debe ser mi... Sí, el Gilberto Alzate Avendaño en Aranjuez. Aranjuez, sí. Ya se graduó mi papá. Sí, pero es que... pues llama la atención, creo que todavía se mantiene como esa tendencia a que los colegios se hacen fuertes en ciertas disciplinas. Hay unos que son muy fuertes para el voleibol, otros para el baloncesto, para el hockey, y me llama la atención que en esa época un colegio como ese hubiera dicho, yo quiero mis deportistas o mis alumnos fuertes en la gimnasia. ¿Cómo fue eso? Y diría uno que era para ver de pronto como procesos, ¿hay alguien de ese proceso que usted recuerde o quedó en una simple experiencia? Bueno, aquella época me invitaron a varias ciudades, Cali, Medellín, Bogotá, lógicamente, Tunja, etcétera, que para que mirara
que tenemos aquí Colombia Gimnasia. Entonces, uno de ellos estaba en Medellín, que el colegio donde está internando aficionados. No solamente quien estudia este colegio, sino varios jóvenes estaban internando allá y me invitó a ver entrenamiento. ¿Sí? Por ejemplo, aquella época que encontró como una colchoneta de arena. Y uno no puede entender, dentro de lona tiene arena como ondulado. ¿Sí? Estaba entrenando con eso. Imposible que hacer ejercicio. Así es, esa época, o sea, no tenía colchoneta ni, claro, aquella época tampoco había espuma, ¿sí? Y época mía estaba colchoneta de algodón. Entonces, bueno, uno hace esfuerzo y nosotros, por ejemplo, una época cuando era niño, practicamos y hacemos colchoneta también. De un pueblo, no había nada de colchoneta, y lógicamente no había espuma. Entonces uno hacemos colchoneta y también en época de nosotros, cuando éramos niños, entrenamos en la playa sobre arena. ¿Sí? Así empezamos el gimnasio, pero lógicamente acá también pasó casi igual, colchoneta de arena. Pero así empezó el gimnasio en aquella época, pero poco a poco mejorando, poco a poco ya llegamos 50 años. Sí, han pasado 50 años. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, veía a Jorge Hugo en los periódicos y alguna vez fui a ver dónde era que entrenaba ese personaje y recuerdo con cariño el Coliseo. El Jessy Santos. Santos. Al fondo quedaba una piscina de espuma, la llamaban. ¿Qué significa para la gimnasia tener un coliseo ahora exclusivo, solo para gimnasia? Y que lleve el nombre de uno de sus pupilos, profe. O sea, el Coliseo de Gimnasia en Medellín recibe el nombre de Coliseo Jorge Hugo Giraldo. Mejor dicho, yo creo que homenaje de su trabajo hicieron este gimnasio. Yo ni pensaba que iba a dar para gimnasia. Cuando habla de construcción de coliseo para juegos suramericanos. ¿Sí? Y aquella época, afortunadamente, nos dieron al lado del periódico El Mundo, por allá por cerquita a la Cuarta, sí, Brigada, sí. Por allá lo llevaron, sí. Yo recuerdo. Sí, sí. Nos dieron este coliseo. Yo creo que tiene que ver mucho trabajo de Jorge. Bueno, el mío también. Va a haber que ponerle a una plataforma o algún lugar de eso, allá el nombre es suyo, profe. No. Eso no tiene importancia, eso. Profe, que esté bien escrito y dicho el nombre. Que un personaje en gimnasia no es capaz de pronunciar al Jonsky, entonces le dice whisky. Whisky, Ave María. Pero bueno, sabrosito, pero ahí sí no sirve para montarse en edad. Vea, antes de que avancemos con una pregunta que le quiero al profe, saludamos a Julián Hernández, que creo que está cerca de Carlos Areiza por allá en Yopal. Tengo la idea. María Bayona, que no falta. El saludo para ella, Estela Isaza. Saludos a María. Y María Bayona es una deportista sorda y siempre está en nuestro programa, por supuesto, porque tiene la posibilidad de ver todo el programa con la interpretación de Carlos y
Facebook nos da la posibilidad también de tener subtítulos en la parte inferior. Los podemos activar o los podemos desactivar. Bueno. ¿María Bayona? Sí, María Bayona, que por allá están estos días, por ahí la brujía en Facebook montando en globo, eso de tiro yo no sé de dónde. Vive esta al es la 7. Seña de María, Carlos. Esta es la seña de María. María. Es como le decimos, hola María. Es así. Hola María. Hola María. Hola María. Hola. Hola, hola, sí, como un saludo militar. ¿Eh? Hola. Hola. María. Hola. Y con este aquí al final. Abierta. Bueno. Eso. También se reporta. Muy, muy contenta y preocupada que qué pasaba con el programa. Sí, 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 sí. Por ahí se reporta Gilmar Mayo también. Profe, leí por ahí también, hablando del Coliseo, que está la dimensión y las bondades que tiene este Coliseo, que la misma selección Japón estuvo contemplando venir a entrenar acá para la Olimpiada. Sí, yo había invitado a antes de Olimpiada de Brasil. Brasil, que venga a entrenar aquí, ya podemos invitar a cualquier equipo del mundo, se puede entrenar acá. Y además, como dice, Coliseo casi no hay igual que ninguna parte. Normalmente, sala de entrenamiento o sala de competencia, dos cosas siempre están separadas. Pero nuestro Coliseo puede hacer entrenamiento, también puede hacer competencia. Y así casi no hay ninguna parte del mundo. Así que eso orgullosamente yo puedo decir que tenemos muy buenos muy buen Coliseo para entrenamiento y competencia. No, ya saben, de hecho, veo por ahí como unos chilenos que están entrenando en este momento acá en la ciudad, creo que son chilenos, profe, si no estoy mal. También hemos recibido visitas también de algunos deportistas también de la rama femenina de otros países a entrenar con nosotros. Entonces, eso también demuestra el nivel que tenemos. Sí, aquí ha venido panameño, venezolanos de Curazao, Aruba, también argentino que ha venido a entrenar aquí, tanto hombres, mujeres, y o sea, todo el mundo quiere venirse acá, no solamente Coliseo, instalación, sino el clima que invita, la ciudad que invita. Entonces, todo el mundo dice, ¿cuándo nos invita? Nosotros dijimos, no, nosotros no invitamos. Cuando llega acá, bienvenido. No necesita invitación. Que venga a cualquier momento y así va llegando sucesivamente a entrenar acá. Profe, decía ahorita Caroline que por ahí... ¿Qué es tu micrófono? Decía Caroline ahorita que por allá unos que no se aprendían el nombre. ¿En su casa se habla japonés o se habla español? Que sí, en la casa se habla japonés o se habla español. Mi casa es español, totalmente español. Pero Checho, le voy a contar una anécdota. El profe y yo compartimos el ciclo olímpico a Londres en la preparación de Jorge Hugo, prestando mis servicios como fisioterapeuta en Indeportes Antioquia. Y cuando llegamos a los Juegos Olímpicos, pues que yo debía acompañarlos a la competencia, el profe, no sé si recuerda, me dijo, bueno, hasta que los días que estemos acá, vamos a comer comida asiática. Me hacía comer unas ramas, unas cosas verdes, unos frijoles como secos, un arroz como mojado, unos pescaditos chiquiticos, algas.
Eso era, mejor dicho, la comida, no solo japonesa, sino como toda la parte asiática, que en los Juegos Olímpicos se dispone un restaurante gigante y tiene zonas. Entonces están las comidas de América, las comidas del Mediterráneo, las comidas de África, y bueno, el profe comía allí, yo no sé si el profe se acuerda, pero yo estuve comiendo varios días la comida japonesa, pero extrañaba el plátano maduro, de verdad. Profe, ya con los frijolitos y con todo el tema bien, acá. ¿O no? Sí. Hoy estuve restaurante de Indeporte comiendo frijoles. Ay, ese chicharrón de ahí al lado. Ay, Dios, patas que venden allá. El de allá es famoso, con morcilla, chorizo, con todo eso. Carne molida, huevo, aguacate, ensalada. No, eso es de fama, pero a esta hora no aguanta, 9:30. Y sobremesa, claro, con bocadillo. Profe, en esas costumbres. También su papá fue muy longevo, hasta los 98 años montó en bicicleta. ¿Usted todavía también le heredó eso de la actividad física permanente? ¿Todavía se mantiene, hace algo de gimnasia o qué hace? No hago nada. Ay, usted todavía hace parada de manos, profe. Yo lo vi, es que yo una vez lo vi por allá colgado, por allá lo vi yo y, ¡ay, profe! Pero un momentito nomás, ¿eh? Nosotros ni un momentico, ¿cierto, Che? Yo me paro al lado de la barra, pero de salchichón picadita con limón, muy buena. Mejor dicho, profe. Sí. ¿Qué extraña en Japón, profe? Bueno, comida. La comida. Comida de mar. ¿Consigue aquí algunos ingredientes, algunas cosas o definitivamente hay que ir a Japón? No, hoy día puede conseguir algo. Una época que no conseguía absolutamente nada. Saludemos. ¿Quién llegó? ¿A Kemi? Sí. Ah, bueno, saludemos a Kemi también ahí. A Kemi, la pregunta que le hicieron al profe ahorita fue... ¿Que en la casa del profe se habla japonés o español? Español. ¿Y tú hablas japonés? No. Listo, Checho, resuelta la duda. Bueno, no, estamos en vivo. Deportes Live TV, te estamos invadiendo acá la casa, pero queremos con este programa, profe, y siéntalo muy, muy, muy desde el corazón, un homenaje para usted, para lo que usted significa para el deporte de nuestro país, lo que significa para la gimnasia, no solo de Antioquia, sino de Colombia. Entonces, por medio de este programa queremos llegar a muchas personas que lo conozcan, la otra parte, sacarlo también del escenario acá en su casa y que lleguemos también a los corazones de otras personas con ese mensaje que usted nos trae. A ver, a Kemi. A Kemi le tocó participar. Profe, está preguntando para usted. No, le estoy diciendo que este es un homenaje para usted. Que este programa es un homenaje para el profe Junsky y entonces que usted se sienta homenajeado porque usted se lo merece, profe. Gracias. Profe, siempre lo veo uno a usted con una sonrisa, siempre como que está con esa actitud. Bueno, ¿qué voy a hacer más? No, porque se lo comento porque, como mencionábamos ahora, el tema cultural también de esa disciplina, de ese temple, y hay veces en las funciones de los técnicos cuesta un poquito como ese rigor o combinar. Pues que se puede ser, bueno, tener rigor. Hay que poner bravo, ¿no? Es que esa es la pregunta. Yo no me lo imagino este bravo. Sí, pero yo siempre busco un palo al lado mío. Con sonrisa y palo. Ah, bueno. O sea, con el mazo dando. ¿Y cómo es que es? Con el rejo dando y con el mazo dando. Bueno, ahí vamos.
Profe, ¿cómo le ha ido con los refranes? Este país que es de refranes. ¿Ya se ha aprendido algunos o no? Ahorita nos dijo el de que a Jorgito le faltó el centavito para el peso. Sí, sí. ¿Y qué? Que si tiene otros refranes que usted usa, que eso es algo como muy paisa. Muy paisa, no me acuerdo. Me hubiera preguntado, craneaba más. ¿Y recuerda alguno de su país o eso no se siente tanto allá? Con la filosofía hay algo, frases que van durante los años y que se aplican y que son muy sabias generalmente. No. Ya no me quedó nada japonés. Fue la paisa. Ave María. Ave María. Carlos, ¿alguna pregunta para el profe? ¿Tenés el micrófono? Sí, es que... ¿Qué es lo que culturalmente... ¿Qué es lo que más le cuesta de nosotros? ¿No solamente que somos muy relajados? ¿O qué más le produce como a esta gente tan charra? ¿O que le produce alguna incomodidad con nuestra forma de ser? Hasta nos gozará, ¿cierto? No sé, ya me acostumbré todo. Entonces ya no me sale nada de... No comparo nada. ¿Sí? Con una naturalidad, entonces por eso no me sale nada. Ah, profe, entonces yo ya sé que usted programa el entrenamiento a las 4 y usted llega a las 4 y cuarto. ¿No? No. También. No. Tan berraquitos los paisas, dañamos un japonés. No. Profe, ¿cómo aprendió español? ¿Cómo aprendió? Hablando con ustedes. ¿Nunca estudió o solamente por contacto? Exactamente, solo contacto. El diccionario a mano y con eso ya aprendí más o menos. Ahora estoy pensando irme de primaria para aprender español. Profe, bueno, volvamos al tema, a la línea de los Juegos Olímpicos. ¿Cuántos Juegos Olímpicos ha asistido usted, profe? Yo asistí como tres. Sí. Tres Juegos Olímpicos. Uh-huh. ¿A los Juegos Olímpicos de la Juventud no tuvo usted oportunidad de acompañar a Andrés? Estuvo Leonardo González. Profe, y de las mujeres, yo sé, entiendo que usted está más con la rama masculina. Pero de ellas, ¿usted cómo ve la gimnasia femenina de nuestro departamento y de nuestro país? Bueno, femenino, la base está un poquito bajo, ¿sí? O sea, en general, comparando Brasil, Argentina, etcétera. El nivel de Colombia muy por debajo. Y entonces tiene que trabajar muchísimo más y programa muy diferente. Aquí un poquito como más entrenamiento suave. No está entrenando como tan fuerte todos los países que tienen el caso de femenino. Masculino, una forma muy diferente de llevar a ser gimnasta. Pero cambio femenino es mucho más estricta. Y aquí está un poco suave en ese sentido, entonces no va a mejorar tan fácil, pero hay manera, hay niñas que pueden llegar. ¿Sí? Bueno, ¿Y a Kemi qué? ¿No le entró a la gimnasia? ¿O sí? Ay, viene de entrenamiento. Sí, entrenó ahora
Una vez a la semana, o sea, hobby. Hobby, hobby, ¿sí? Es bueno, pero ella desde chiquita no alcanzó entrenar en gimnasia con seriedad porque por carga académica de colegio, entonces no podía medir. La época que más necesitaba meter gimnasia, toca estudiar duro. Entonces toca retirar porque no puede ver dos actividades tan fuertes. Entonces ella escogió parte académica. Entonces se retiró y 3 años de hueco, muy difícil taparlo después. No, el gimnasio era muy difícil. Si deja hueco grande, ya muy difícil continuar. Profe, profe, así usted... que ya, como para ser gimnasta, vino. Profe, hablando de legados, pues ya hablamos de esos deportistas, de Leonardo González, que fue la primera medalla que usted le entregó como técnico al país, creo que fue en unos Panamericanos o unos Sudamericanos. A Leonardo González de la Liga lo saludamos porque es el presidente, todavía ejerciendo, que ya es un legado como administrativo. Está el deportivo con Jorge Hugo, con Martínez, con otros chicos que vienen. ¿Y cómo está el legado de la parte técnica, en esas enseñanzas de quienes lo han acompañado y han tomado esos conceptos suyos? ¿Cómo? Bueno, él está muy metido en gimnasia, sobre todo parte administrativa, porque la liga depende de él, si funciona o no. Lógicamente, encuentra todos los días en el gimnasio atendiendo sus alumnos. Hoy día ya estoy aquí yendo, pero no es como con mayor responsabilidad, sino estoy haciendo, tratar de ayudar muchachos, pero el que Leonardo, que está frente de todo con todos los muchachos. ¿Y hay algo? Entonces, bastante difícil para él, pero sin embargo, ahí va. ¿Y hay algunos técnicos que han tomado ¿Hay algunos técnicos que lleven su línea, sus enseñanzas, como ese legado? Aparte de Leonardo, profe, si hay otros técnicos que... Sí, hay dos más que está trabajando, pero todavía falta mucho, no solamente de parte técnica, sino también hay que estudiar un poquito más y hay que meter más parte técnica, ¿eh? Tenemos, pero son buenos. Ese gimnasta que está al lado, Caroline, ¿quién es? Sí, es que quiere participar. Es un invitado. Un invitado más. Ya se me comió un zapato y ya quiere salir acá en la pantalla. Ya quiere salir. Aska, venga acá. Sube. Bueno, Checho, creo oiga, que nos estamos oiga, al final. Ya vamos bien, pero la magia de la televisión, vea, salió por acá en un cuadro y ya está en el otro. El invitado, la mascota. Oiga. Nos delató. Eso es una mañita aquí que todavía no las podemos contar. Claro, ¿qué decías? No, bueno, Checho, que como siempre el programa se nos queda un poquito cortico porque pues uno quisiera hacerle muchas más preguntas al profe. De pronto contarle al profe del ritual que tenemos. Profe, como le decíamos al principio, el programa tiene interpretación para las personas sordas. Entonces, ahorita nos enseñaron que la seña de María
María Bayona, específicamente es esta. Entonces, Carlos le va a compartir a usted la seña que, con la cual usted se va a poder identificar frente a una persona sorda. Entonces, cuando la persona sorda lo conozca, usted no le va a decir, mi nombre es Yuski, sino que ya Carlos nos va a decir cómo se puede usted identificar con esa población. Profe, la seña suya sería así, es dibujar el candado y ponerle las canas. El candado y ponerle las canas. ¿Así? Poner. ¿Así? Exacto, y con el, así tocar. Esto, porque esto es cana. Cana. ¿Cómo, cómo? ¿Así? Exacto. ¿Así? Sí, tocar. Con este dedo se toca. Estuviera pintando. Exacto, pintándose la barba. Ya. Él se la pintó para el programa. La pintó toda. Entonces sería, cuando le pregunten su nombre, sería la mi seña. Seña. Mi seña. Esa sería su seña, profe. ¡Eso! ¡Excelente! ¡Muy bien! Se le olvidó el japonés, pero ya sabe hablar el lenguaje de señas. De señas. Sabe paisañol y señas colombianas. Después de eso. Eso, Caro. Bueno, profe, ya yo le he dicho muchas veces lo que siento de usted, lo agradecida que soy como fisioterapeuta. Aprendí mucho en toda una vida, pues, en la liga de gimnasia, muchos elementos que aprendí allá desde la parte física, los ajustes posturales y el rigor del control del cuerpo. Hola, amigo. Lo aprendí allá, lo aprendí con ustedes. Tengo mucho que agradecerle a la gimnasia. El logo de BFI, que lo ven ustedes ahí aparecer en la mitad, tiene como una línea, Checho, tiene una línea en la mitad que lo atraviesa. Eso es una línea gimnástica, que es como cuando las niñas hacen como un split en el aire. Ese es el logo de BFI, que es mi consultorio de fisioterapia, siempre como en honor a lo que he aprendido en gimnasia, profe, y eso, usted hace parte de eso. Lo quiero mucho, lo admiro mucho y deseo de todo corazón que cumpla su sueño de tener un pupilo campeón olímpico. Muchas gracias. Carlos, ¿quiere decir algo? No, gratitud y la disciplina. Creo que el profe ha sido muy claro en la disciplina y en decir, sí, somos buenos, pero nos falta. Creo que, y que uno se puede equivocar, pero no en la misma cosa siempre. Eso queda para aplicarlo para la vida. Bueno, yo quiero primero, antes de despedir al profe, tenía pendiente saludar a la gente de Distrito 16 también, que ahí hay una actividad para que se inscriban. Estará al final también la invitación. A saludar también a la gente de Mobile ID. Gracias por creer en este proyecto. Con esta... Mírame, qué mal. Bueno, y de Ciclo Óptica, para los que usan los lentes al sol, también están ahí los teléfonos para que se vinculen. Yo quería de pronto hoy, normalmente no tocamos ese tema acá en este programa sobre la pandemia, pero ya llegaron las vacunas. Yo quiero darles un mensaje hoy, es que eso no nos dé una sensación de relajo, porque ya está, porque apenas empezaron a llegar. O sea que todavía debemos seguir cuidándonos, porque a veces siento que mucha gente, como ya empezaron a llegar, como que los veo saliendo ya normal y todavía no es tiempo, o sea, para que nos sigamos cuidando. Profe, yo también quiero agradecerle por esa alegría, por esos conocimientos que nos ha entregado, por querer tanto nuestro país, por querer nuestra ciudad. Hay veces ve más fácil las bondades la gente desde afuera que nosotros mismos estando acá en este paraíso. El profe se enamoró del clima, de la gente, del deporte, y ya usted hace parte, usted es un paisa más. Muchas gracias por todo eso que nos ha dado, por engrandecer el deporte, porque usted también, yo pienso, yo sigo, yo usted nos dijo que no,
pero sigo pensando que el nombre suyo tiene que llegar a estar ahí también y ojalá esté en vida, porque yo sé que usted también va a durar mucho y que tenga ese nombre acá porque usted ha marcado una historia. Muchas gracias a todos los televidentes. Recuerden multiplicar este programa, ya estará colgado también en YouTube. Saludamos a la gente de CNC Florida Central, al canal CNC y a todos nuestros televidentes de nuestro canal de YouTube. ¿Se me quedó algo, Caro? Bueno, muchas gracias por aceptarme como un paisa más. Le tenemos que dar el pasaporte. No sé, sí, por favor. Pasaporte paisa. El paisaporte. Está muy bien. No, a todos los televidentes, muchas gracias. A todos los televidentes de CNC Florida Central y a todos nuestros televidentes de Paisa Deportes Live TV. Recuerden activar la campanita porque no solo es este programa el que se transmite por Paisa Deportes. Así que cada vez que Paisa Deportes transmita en vivo, le llegue la notificación. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Paisa Deportes. Twitter, no. YouTube, Instagram y por supuesto por este Facebook que nos veremos los jueves a las 8 de la noche. Hoy hubo un percance técnico, pero aquí estuvimos. De pronto nos tengamos que adelantar una horita ahí con un tema con Carlos, pero eso lo vamos cuadrando. ¿Cómo es la despedida, Carlos, entonces? ¿Para qué nos vamos? Chao, chao. Sí. Es como aplausos. Así. Chao, chao. Chao, chao. Antioquia. Sí, Antioquia es como el Coliseo de Quintana.